2012 ha sido declarado como el año europeo del envejecimiento activo y es que nuestros mayores aún tienen mucho que decir y hacer. Lo que más me gusta es viajar. Mucho deporte. Es salir, ir a bailar. O hacer senderismo, que me gusta mucho. Y como la vida no se para ni a los 60 ni a los 80 años, las nuevas tecnologías también forman una parte muy importante de la ecuación. Los últimos avances, de hecho, ofrecen a casi 8 millones de españoles que superan los 65 años soluciones que les hacen la vida mucho más fácil. O sea, es muy útil. Y vas con un cochecito o algo, se te avería, no pasa nada y con el móvil pues te puedes solucionar para que vayan a buscarte. Las ventajas son numerosas. Sobre todo por la seguridad que les ofrece, por la posibilidad de comunicar con sus parientes, con sus hijos, con sus nietos y también por la autonomía que les da, porque les permite mantener una vida activa. Por eso ahora también encontramos teléfonos adaptados a estos usuarios con necesidades especiales, teléfonos atractivos pero con mejoras como compatibilidad con audífonos. Por ejemplo, con teclas más grandes, una pantalla clara, un botón de emergencia que permite llamar a 4 personas, por ejemplo, en el caso de sufrir una caída. Y luego también cuentan con compatibilidad para audífonos y permiten cambiar el contraste de la pantalla para que se vea mejor en función de las capacidades visuales de cada usuario. Ni los problemas de vista ni de oído impedirán que imágenes como esta sean cada vez más habituales.